Mi nombre es Gonzalo Naessens, estudio en la UCA y hago música cinematográfica. ¿Qué es lo que te interesó de estudiar esa carrera? ¿Por qué quisiste ir? Me pareció que era algo distinto a lo que los demás conservatorios y facultades te proponían. ¿Y qué esperabas de la carrera antes de ingresar? Y esperaba conocer más gente, tener más contactos con otra gente música, juntarme a tocar, tocar en vivo, lógicamente. Y bueno, esas cosas, ¿no? Que uno espera cuando empieza también una etapa nueva. Eso. ¿Y cómo te afectó el 2020 tras la llegada del coronavirus? Bueno, hubo cosas buenas y cosas malas. En tanto las cosas buenas, al tener siempre las cosas de casa cerca, intenté matar el aburrimiento con un montón de cosas. Primero intenté pintar, a ver qué salía. Descubrí que soy horrible pintando. Después intenté ir al jardín un rato y vi que es un buen. Me puede desconectar mucho. Es un. Como una puerta quizás también. ¿Una puerta qué exactamente? Y a desconectarse. Empecé a cuidar árboles, empecé a cuidar plantas. Me llama mucho más la atención los árboles también. Y en tanto las cosas malas, fue como. Fue muy feo el no verse con los suyos, ¿no? Con sus amigos, con sus relaciones. En ese momento yo tenía una relación y yo siento que también afectó mucho el tema de no verse tan seguido. He tenido como muchos meses sin verme con mis amigos. Y eso obviamente es triste y muy deprimente para el estado en el que yo estaba, ¿no? Me quedé sin palabras. ¿Y crees que pudiste superar ese estado anímico? Estoy tratando, la verdad. Estoy tratando de superar el estado anímico. Siento que hay días que puedo y hay días que se me hace muy, muy complicado. Más que nada, no, más que nada que. Y con respecto a los días que se te hace muy complicado, ¿te pones a llorar? ¿Te sucede algo? No, no necesariamente llorar. Yo generalmente lloro cuando hay algo que pasa que realmente me choca mucho. No soy de llorar muy seguido. Debería hacerlo más seguido, la verdad. Siento más como una sensación de frustración, capaz. Porque también capaz no en el 2020, cuando comenzó la cuarentena y qué sé yo, sino más a finales, como que también toda esa frustración y toda ese sentimiento depresivo de no verme con nadie. Porque antes, ponele, yo me iba a la capital y no pasaba nada, ahora me da paja. Sí, me llamo Mirta, tengo 75 años, tres hijas, seis nietos, soy viuda.
Y no sé qué más tengo que decir. Hablar de qué fue mi vida, de cómo fue mi vida de joven. Trabajé, estudié, trabajé de vendedora, cosía. Después me casé, tuve mis hijas, las crié. Bueno, crié, tuve mis nietos. Y ahora ya están bastante grandes, estudian. Y ahora, bueno, estamos pasando una época para mí mala. La pasamos ya, empezamos el año pasado, que para mí el año pasado fue terrible, y este año más o menos lo mismo. ¿Y qué fue lo más terrible del año pasado? El encierro que no era solo el encierro y que no te dejaban ni ver a nadie, ni compartir nada con nadie, ni con tus nietos, ni con nadie. Tenés que estar encerrado, yo más que vivo sola. Todo eso, a la edad que tengo yo, me hizo muy mal. Y me siento mal. Me siento mal ahora también. Pero estoy un poquito mejor de cómo estaba el año pasado. Por lo visto te afectó mucho el encierro, el estar sola en un departamento durante lo que fue la época de la pandemia, ¿no? No fue estar en un departamento, fue el sentir que me tenían encerrada, que yo no podía disponer de mi vida, de hacer lo que quería. Si quería salir, no sé, a dar una vuelta, no podía. Si tenía que ir al supermercado, no podía. Muchas cosas que nos afectaron, a mí principalmente me afectaron. Porque vos al tener, no sé, una visita, un amigo, es como ir al psicólogo. Puedes decir, estoy harta de estar encerrada, bueno, te descargas y hablas todo. Y al estar solo y encerrado y saber que te tienen encerrado, te sentís como en una cárcel. Y no, eso es no liberar las emociones y es lo que te hace mal. Te trae cualquier cosa, te puede traer depresión, de pánico, cualquier cosa. Y eso es lo que me pasó. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí.